Cuando el oficial del ejército romano vio lo que estaba pasando, alabó a Dios y dijo: seguro que este hombre era inocente. Y todos los que se habían reunido para celebrar el espectáculo, al ver lo que sucedía, se volvieron a la ciudad, golpeando su pecho. Pero los que conocían a Jesús y las mujeres que la habían acompañado desde la Galilea se quedaron allí, mirándolo todo el día. Había un hombre bueno, justo, llamado Jesús, que era miembro del consejo, pero que no había prestado su conformidad al acuerdo y la actitud de sus problemas. Era una ciudad, era la ciudad de Arimatea, un pueblo de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este, José, se presentó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó de la cruz, lo movió al movimiento y lo depositó en un sepulcro excavado en la tierra, donde aún no había sido puesto nadie. Era el